que aprendes a nadar como una sirena o un tritón, es decir, aprendes a nadar como si fueras un pez. Gente no solo de España, sino de todo el mundo. Hemos tenido gente de Brasil, Boston, de Turquía, y la respuesta era la que yo tenía. O sea, de la misma manera que a mí me parecía fantástico poder nadar como un pez, estaba claro que había muchísima gente que tenía el mismo sentimiento. Una academia tenía que tener muchas cosas, ¿no? No solo la parte lúdica divertida, sino una parte educativa.